comencé con buen juego, como estuve en el evento principal, que lamentablemente me fui mal, enojado como siempre, un par de cosas, se me jugó uno con un par de seis y no lo podía dejar de verlo, lo vi y le salió el 6 en sexta, en quinta, y ahora le salió la dama en quinta, y cuando iba ganando también acá en la mesa final. Pero bueno, el póker es así, hay que saber ganar, saber perder. Pero lo que estoy contento por las llegadas, mi 51 llegadas, sigo recalcando, vayan sumando. Acá hay un nivel espectacular. Fíjate que no todos los que estamos, yo estuve con Felipe Mojave, que somos amigos además, estuve con chicos de Colombia, con todos, tienen un nivel internacional. Toda la gente, acá la mayoría la conozco de estar en la World Series. Es decir, es un nivel muy alto. No vas a encontrarte con jugadores de, como a veces te encontrás, que son de cash, que el jugador de cash te juega de una manera y no juega como torneo. Vos me entendés lo que te quiero decir. Juegan totalmente diferente. Y vos cuando jugás en Buenos Aires tenés una mezcla de jugador inicial, cash y torneo. Entonces, acá es mucho más parejo. El juego, acá me sentí recómodo. Jugué el primer día, tanto en el evento principal, que tuve mala suerte, como, bueno, ahora en la mesa final tuve mala suerte, lo estaba quebrando, me doblaba y podía haber llegado a ponerme ya a ritmo. Pero bueno, el juego es así. No, excelente, es una organización muy buena. Creo que el año que viene va a duplicarse la gente por los comentarios. Además van a agrandar las salas que dijeron acá, así que después de la World Series, que ya la viajo este año por tercera vez, es uno de los eventos más grandes que he conocido hasta ahora. El año que viene voy a volver a la WSOP, sí, confirmado. Para mí es haber llegado sexto en un high roller de 300 jugadores y con el nivel de, vos viste los monstruos que están sentados ahí, con Akari, con todos los jugadores, yo estuve con Nacho, estaba mi amigo, que sigamos en el CAP, Mario López, Marito López. Bueno, estuvimos juntos también, estuvimos en la misma mesa. Entonces, mirá los niveles, el nivel que hay. Yo estoy rechocho, y además, haber pasado con esos niveles y haber llegado a estas instancias, que quedé el único argentino con 5 brasileños. Además, me hicieron la cama, vos te diste cuenta, me estaban martubiando de todos lados los 5. Querían echarme. Bueno, hice lo que pude. ¿Qué va a ser? Pero muy bien, pibe, muy bien. Y además, respetuoso, muy, muy lindo. Saludos, agradecimientos, besos a toda mi familia, a mis hijos y a todos mis amigos que ahí tengo muchos en Buenos Aires, y bueno, ya estaremos volviendo pasado mañana.